qué tal, qué tal? Gente, de un momento, déjame. Como siempre, lo de siempre, el chat, ponerlo por un lado, tal. Péguenle un buen like a esta wea. Gracias a lo que están comentando por ahí. Voy a regalar códigos de skin ahorita. ¿Me están escuchando bien? Buenas noches, hermano Top. Un saludo MPZ. Un saludo Oscar la Antigua, Julio Herrera, Fernando Halcón, Frederick Cruz, Steel Tempest. Un saludo a todos y cada uno. Maratón Chase of Olympus. Vamos a poner el chat por aquí, como siempre. Que los primeros minutos, los primeros 2 minutos, siempre estoy organizando, ¿saben? Vamos a ver. Estamos en Twitch y en YouTube. Y yo leo los dos chats que quiera comentar en Twitch. Puede comentar. Se le va a leer su chat. Y aquí también. ¿Qué pasa, gente de YouTube? ¿Qué pasa, Alejandro? Durísimo, Alejandro, durísimo. Vamos allá, mi gente. Bueno, estamos ready entonces. Let's go, ya tengo control. Vamos a ver si puedo pasar la parte que no podía pasar porque no tenía control. Así que ya tengo control. Así que deberíamos poder pasar esta parte para seguir la historia. Esto va a ser un maratón. ¿Saben lo que significa maratón, verdad? Mínimo 4. 4 horas mínimo. Este juego es corto. Así que puede ser que no lo pasemos en esas 4 horas. Más adelante veremos que Kratos está en busca de su hija. Bueno, que se la prometen a la hija, algo así, ¿no? Más adelante veremos eso. Feliz cumpleaños, no cumplo años, pero gracias. Feliz cumpleaños adelantado será. Bueno, ahora con el joystick puedo rodar también. Esa es otra ventaja. Buenas, ya subo off. Bienvenido al streaming. Espero que te quedes. Bueno, no, te puedes ir, ¿verdad? No obligado tampoco, ¿verdad? Loco, es muy fácil es muy fácil ya con. Y más disfrutable ya con control, ¿ok? Es muy fácil y disfrutable ya con esto. Let's go, bro. Vamos allá. ¿Qué pasa, mi gente de Twitch? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, mi gente de Twitch? ¿Qué pasa? Vamos a ver si funciona ahora. Si no, es que yo no sé qué voy a hacer. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué lucha cogimos ayer? Si ustedes quieren, denle para atrás directo para que ustedes vean la lucha que cogimos ayer. Pasé ese pedazo. Que no fue fácil. Pero ahora sí, cónchale. Wow, con mando es mejor, loco. Mira, no me ha bajado. No me ha dado un solo hit. Aquí. Uf. Ayer no podíamos hacer eso tampoco. Vivo en USA, chicos. Sí. Que me preguntó alguien ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Loco, que hacía falta un control. Y se muere ahí, ¿no? Vamos a ver entonces. Mira, cuando vaya a lanzar el fuego, se me olvida. Ok.
A la O. Ok. Claro, y esto se hace mucho más fácil también. Ok. God damn it. What? Sí, suficiente duro para poder cerrarse la boca. Loco, le... Cumpliendo el encargo de los dioses, Kratos derrotó al basilisco que habían traído los persas. A los persas. Pero esta pequeña victoria no satisfacía al hombre que era conocido como el fantasma de Esparta. ¿Esto es todo lo que queréis que haga? ¡No hay nada más! Ojo. ¿Eso qué es? God damn. No recordaba esta cinemática, la verdad. Kratos, al ver al sol desplomarse del cielo y al mundo caer en la oscuridad, supo que no era una señal de los dioses. ¿A qué viene esta traición? ¿Qué pasó ahí? Ah, ¿cómo corre? Su objetivo en el brillante horizonte. ¿Por qué corre así? Kratos se dirigió hacia la luz misteriosa. Corre como con los brazos, como... algo más de lo que jamás pudo imaginar. Como con los brazos así. No, no estoy viendo los words. ¿Qué pasa en los words? Están buenos. ¿Qué era lo que pasaba? Que cuando había que accionar la palanca, con el teclado no se podía. En la oscuridad, entonces Morfeo, tuve que hacerlo con el control. El dios de los sueños despertó en un mundo donde él y solo él tenía poder. La tierra estaba siendo cubierta lentamente por una niebla negra que engullía todo lo que tocaba. What the fuck? Morfeo ahora salió en este juego. No sabía eso, man. Morfeo. Morfeo como el Morfeo. Morfeo, el de... ¿Cómo se llamaba la serie? ¿Cómo se llamaba, gente, la serie que yo visité una tienda en estos días y dije y hablé de esa serie? ¿Cómo se llamaba esa serie? ¿Cómo se llamaba? No. Yo visité una tienda. Había una serie que está en Netflix. Que el tipo... él es de un sueño, él. Es como una serie de Netflix que es de los sueños. Y creo que él se llamaba Morfeo. Él es el dios de los sueños. The fuck? Y ese poder, papá. Va de ahí. Él es el... ¿Te parece a Morfeo yo? Bueno, pero aquí está Morfeo entonces. ¿Cómo se llamaba la serie? Que yo enseñé un... Ojo. Ah, bueno, porque aquí hay algo también. Yo enseñé... Se me estaba olvidando. Las espadas del caos. Una figura. Y le dije, ese es el dios de los sueños. ¿Recuerdan ya? Sandman. Ese mismo, Sandman. No era, pero no era Morfeo que él se llamaba Sandman. Wey, pero la espada no se mejoró. O sea... Bueno, sí. Sí mejoró, pero un poquito. Un poquito se ve. O sea, la mejoré al 2, pero un poquito se ve. Tiene este poder. Bueno. Que en este juego las espadas no mejoran mucho. Como los otros. No baja por aquí. Vamos allá. Tú ves. Que no se ven tan mejoradas. Ojo. Esto nos relajan bajando vida. Pero yo tampoco. ¿Cómo era el poder? Ok. Ah, bueno, era aquí, creo. Sí, era aquí. Ojo, pero lo mata de una. Estoy dejando que me peguen demasiado ya, ¿no?
Era ese, era Sandman. Pensé que te habías retirado, bro. No. Esto recién comienza. No me he retirado, esto recién comienza. En realidad. Gente, yo vi un PS5. Pero oigan qué pasa, la PS5 usada está a $460, ¿ok? Entonces, una Play 4 está a 200. Entonces, pero yo me voy a comprar una Play 4. No voy a poder comprar. Morfeo. Ojo, le está afectando una pesadilla a Kratos, ¿eh? En el Olimpo. Fíjense, hay una... Ojo. Ok. Sabía que había algo aquí. Bueno, con otras van subiendo la vida ya. Voy a esperar a que salga Play 6. No, tampoco hay que exagerar. Tampoco hay que exagerar. No se puede mover para ningún otro lado. No, pero lo que pasa es que... O sea, ¿para qué? Yo digo que para qué una Play 5, si con una Play 4 yo puedo jugar God of War Ragnarok. ¿Entienden? Estoy indeciso con eso. No, pero es que eso no hay que, ni que pensarlo. Aparte, los juegos en la Play 5 son más caros también. Entonces, está caro. Está cara la Play 5. Entonces, para los juegos que son más caros todavía, son creo que a 70 pavos en Play 5. Los juegos son a 70 pavos en Play 5. Y en Play 4 son a 60. Y la PS4 va bien. No es que la PS4 no ha perdido calidad ni nada de eso. Ojo. Gao. ¿Qué fue lo que dije, Gao, wey? ¿Qué significa Gao? Ojo. Pero entonces, ¿esto qué? ¿Para qué era? Para cerrar esto, para que no salgan las niñas. Oye, rápido que es el crédito, son. ¿Eh? Wow. Wow. Se los hacía a todos Kratos rápido con ese poder. Entonces yo digo que la Play 4 va bien. O sea... Ok. Ok. Oh, tiene que encenderse eso, ¿no? Tengo que encenderle fuego, ¿no? Este pedazo, ¿qué era, loco? Tengo que hacer algo aquí. Debo encenderle fuego a eso. Pero debo traerlo de acá exactamente. Sabía que había algo aquí. ¡Ojo! Esto es un juegazo, el Chains of Olympus, ¿eh? Entonces, ¿esta es su saga de juego favorita? Es una. Porque... Final Fantasy también me gusta. Devil May Cry también. Son muchas las sagas de juegos que me gustan. De hecho, cuando salga el Final Fantasy VII Reunión, quiero jugarlo en el canal para Switch. No sé si a ustedes les guste ese juego. Creo que no, pero denle una oportunidad, véanlo. Y van a llorar.
se lo juro que van a llorar con el juego. De verdad, denle una oportunidad. Si se lo traigo. Porque van a dar grito con él. Pero ven acá. Ven acá, ¿qué fue? Ponte verde. Yo lo jugué hace mucho en PSP. Al igual que este. Este yo lo jugué hace, de mi infancia en PSP. Pero no recuerdo nada. Porque fue hace tanto. Así mismo, el Final Fantasy VII lo recuerdo más. Porque me marcó más. Es un juego que ustedes van a llorar. Si lo ven, sí. Si me ven jugarlo completo, lo van a llorar. Si lo ven hasta el final, cuando lo traiga al canal. Y les va a encantar, de verdad. Que ustedes van a comenzar a darle oportunidades a más juegos. Si ven ese. Pero ven acá. Ven, con control es más fácil. Es no más fácil, es más cómodo. Lo que quiero decir. ¿Cuál God of War te gusta más en lo personal? Voy a hacer un video del peor al mejor God of War. Y ahí ustedes van a ver cuál me gusta más. Aunque lo dije ya por aquí que el que más me gusta no es el mejor God of War. El God of War que más me gusta es el Ascension. God of War Ascension. Porque por los gráficos y la jugabilidad, para mí es el God of War con mejores gráficos y mejor jugabilidad. O sea, es como que todo es mejor. Pero la historia es si el God of War 3, si el God of War 2 o el 3 lo hubieran hecho con los gráficos del Ascension y el gameplay del Ascension, el God of War 2 hubiera sido mi favorito, el 2, si lo hacen así. Bueno, también, que no sé, el Ascension es, y a muchos no le gusta, pero a mí me encanta. Aquí ya se Boreas, el viento del norte que dirige a la senda del carro del sol y guía a sus hermanos zafiros. Wow, tengo tiempo que no juego Wild Rift. Quedó claro que la tarea que le esperaba era más de lo que podría haber imaginado jamás. Wow. Va para un templo, para un don de Morfeo. La extraña melodía persistente podía escucharse a través de la niebla negra de Morfeo, acosando a Kratos. Man, pero se cubren pila. Se cubren pila. No. Cúbranle a esta, venga. Yo con tanto maná, ¿no? Casi no lo uso. Voy a usarlo más, ese poder. A romperle la cara a esta estatua a tiempo. No.
esparcido. ¿Será aquí? Bueno, quiero ir más, más arriba a ver qué hay. Explorar todo. Nunca vi este God of War. Bastante bueno. No, entonces era abajo. El carro de Helios. El medio de transporte que los corceles de fuego llevaban por el cielo cada día. Permitiendo que el brillo de Helios iluminase a toda la humanidad. Kratos. Atenea. ¿Qué locura ha caído sobre nosotros? Kratos, no hay mucho tiempo. El Olimpo te necesita. Me he cansado de las peticiones de los dioses, Atenea. He dado suficiente. Ahora líbrame de estas pesadillas. No eres quien para decir cuándo termina tu servidumbre. Conseguirás tu libertad a su debido tiempo. Oh, fuck. El Olimpo necesita tu obediencia total. Él servía a los dioses ahí. El sol ha sido expulsado del cielo. El templo sobre el que te encuentras es el carro de Helios. Sin su amo para gobernarlos, los corceles de fuego han traído al carro del sol a la tierra. Y sin Helios, no hay nadie que impida que Morfeo obtenga el poder de forma permanente. Muchos de los dioses se han visto sumidos en un profundo sueño. Pronto, todos sucumbiremos a las negras garras de Morfeo. ¿Qué quieres que haga? Debes encontrar a Helios y devolverlo al cielo. Oh, para que el mundo de los dioses y el hombre no se pierda para siempre. Solo su luz puede liberar las garras de Morfeo. ¡Atenea! ¡Atenea! Bueno. Bueno, ya, y como ya escucharon. Oh, se puede mover esta estatua. Y se va a tener así, lo deja así en visto. A Kratos. Yo quiero bajar otra vez. Porque había algo del otro lado y no fuimos. Ok, es aquí. ¿Por dónde fue que bajamos ahorita? ¿Por dónde fue que subimos, perdón? Man, me tengo que devolver. Devuelve lo que se pierde. Fue aquí, ¿no? Bueno, dejamos una zona sin explorar, que probablemente habían ojos ahí, ¿no? Pero no vuelve la zona. Bueno, gente, dejamos una zonita sin explorar. Ok. No me gusta eso porque pudo haber algo ahí. A ver si puedo volver luego. Sí, yo creo que se vuelve. En verdad. Sí, creo que se vuelve. Hay unos carros, de unos caballos. Tenea me dijo que hay que mover eso para que el templo vuelva arriba. Déjame ver. Ok, esta no abre. Verlo aquí. Con 4000 y algo se mejora esto. 4800. Ok. Para acá no hay nada tampoco. Me gusta explorar todo. Que ver. Puede que aparezca algún ojo por ahí. Tal. Entonces no hay nada y no puedo devolverme. Vamos abajo entonces.
La cabra lo Illuminati. No se puede pasar para allá. Por un momento vi una sola cabra. Como que se fusionaron. Se fue esa. Vamos a salir. ¡Oh! Que van bien. Está como fácil el juego, en verdad. No sé, no tiene esa dificultad de, obviamente, del 1, del 2, que son juegos más amplios. Pero, y también esto de que, o sea, llevamos como una hora de gameplay y ya tengo mucha vida. Del otro lado está cogido. Déjame ver aquí qué hay. No te vayas otra. No. Esto recién empieza. Mira. Oh, la bestia, ¿qué es esto? Fíjense, esto era lo que no podía hacer con teclado. Esto. Eso. Ah, que no me va a dejar el niño. Ah, pero que él no me deja, de verdad. Déjame ver. Vamos a esperar a que él tire el primero. Que él tire el primero. ¿Se fue? Ah, sí. Eso era lo que yo no podía hacer con teclado. Por eso fue que ayer yo tuve que dejarlo, el gameplay, tú sabes. Ayer yo tuve que dejar el... Dejé el directo. Porque no podía hacer eso. Lo de mover el joystick. Eso lo abandoné. Yo abrí algo de aquel lado. Pero me imagino que es por aquí. Las espadas del caos son feas en este juego también, fíjense. O sea, la mejoré al nivel 1 y esta fue la mejora. No me convence estas espadas del caos. A ver. No se mueve esa estatua. Me la paso pensando. Más orbes. Necesito orbes para seguir mejorando. ¿Qué es lo que es Supri? Hay otra palanca aquí. Hay que accionarla. Pero déjame reconocer el terreno. Cualquier cosa. No sabe, uno no sabe. Ojo, por aquí otra palanca. Por ahí fue que yo vine. Vamos a ver. ¿Esta qué hace? Ok. Así. Abre una puerta. Entonces la otra. El templo de Helios descansa sobre el carro del sol. Y es el hogar del dios del sol Helios. Llevado por los... No sé qué. Vamos a ver. El asunto es que tenemos que... Volver a llevar el sol arriba. Porque se cayó y entonces Morfeo, que es el dios de los sueños, de las pesadillas,
anda por ahí. Ojo. Haciendo de las suyas. Ah, pero que tú no te le cubres a eso. Qué bueno es rodar. Qué rico es rodar. Que te vamos a hacer. ¡Woto! Ah, ya. ¡Oh, la bestia! Pa' casa, pa' casa. ¡Crema! Kratos no coge esa, ¿eh? Falla mucho ello. ¿No se pone azul esto? ¿No se pone azul? No, no lo voy a coger. Entonces, a ver. ¿Qué hace esta palanca? Abre allá. Era necesario igual entrar aquí. Obviamente. Ok. Vamos a guardar. Helios. Todavía no va en busca de su hija Kratos todavía. O sea, no se lo han ofrecido eso. Vamos a ver. No recordaba este pedazo del juego, nada, tampoco. De Morfeo, de que se caía el sol. Tóquete. Ok. Yo reviso todos los lados, es necesario. No sabe. Ok. Espera. No hay más nada por aquí. Siempre bueno, tú sabes. Revisar. Ya se va con todo. Ey, Exin, ya tenemos control, bro. Hay que mejorarlo ese ataque, gente. Pero ven acá, somos locos. Musiquita de fondo, está buena. Ya, ¿no? ¿Qué? Para romper la mano de el combo. Ah, pero se fue ese ya. Pan de un poquito, ya yo tengo palanca. Eh,
Este juego como más family friendly también. Ustedes se fijan, es como más para niños. Es menos tryhard, menos, no sé, menos God of War. Más friendly. Ya el Ghost of Sparta ya es... Se nota que ahí dijo Santa Mónica. Funcionó el Chains of Olympus. Vamos a tirarle ahora un God of War. De verdad. Y ahí lanzaron el Fantasma de Sparta. Muy duro ese. Lo vamos a jugar después que pasemos este. Es el único God of War que no me he pasado. Tengo que decir también. El Ghost of Sparta. El único que no me he pasado. Me lo voy a pasar pronto. Ahí estamos con las estatuas comprometedoras. ¿Qué pasa aquí? Si ya me puedo mejorar las espadas del caos. Ok. Tum, tum, tum. Vamos a ver qué me. ¿Cómo se ven ahora? ¡Oh, lo mezcla! Ahora sí. Pero mira, no se ven mal. Ahora sí. Es como que van teniendo más definición. Literal, van teniendo más definición las espadas del cabo. Se ven como... Ahorita se veían de cartón. Y ahora van cogiendo definición. Bueno. Todo good, todo good. Ok, nada más, nada más. Vamos a ver. Bueno, a coger allí esto. Yo voy a beber agua, gente, porque es así. Hacer directos. Bueno, es que no he bebido agua el día entero. No mucho. Ahí vienen. Te agradezco que hayas venido, Fantasma de Esparta. Atlas, el titán, ha sido liberado de las fosas del Tártaro y se ha llevado a mi hermano Helios de su justo lugar en los cielos. ¿Qué quiere Atlas del dios del sol? Atlas. Helios posee el poder del sol. Un poder tan grande que puede destruir el mundo. No puede estar en manos de un titán. Por favor, toma el escudo del sol de su trono. Atraviesa las puertas del Olimpo y me encontrarás. Aprisa, Kratos. Incluso ahora mi hermano sufre a manos de Atlas. Oye. Busca a Eos en las cuevas del Olimpo y te ayudará a encontrar a su hermano Helios. Bueno, esta historia está buena, vamos a ver. Ok, a la que él. Bueno, hay que buscar a Helios. Porque Atlas se lo llevó. Se lo llevó al Tártaro. Atlas es el titán que vimos en God of War 2. Que ayudó a Kratos a subir a buscar a las hermanas del destino. Sol, el escudo de Helio puede abrir las puertas del templo. Hola, mezcla, un escudo. Oh. Oye. Oye tú. Escudo del sol. Vamos a probar esta cosa.
Kratos con escudo. Acá tú, que es lo que tanto quiere lucírtela. Loco. Pero no hace nada más el escudo de Helio. O sea, literal. Escudo del sol. Siguiente mejora desbloqueada. Te permite reflejar los ataques, proyectiles o rayos enemigos. Es como la hombrera de God of War 2. Pero este es un escudo. Un escudo de Helios. Me acuerdo a God of War 2018 también. Un poco. Por el escudo de créditos. Gente, ¿no iremos a pasar God of War 2018 también? Yo lo estoy pensando. Tendré que pasármelo también. Ya que estamos en esto, porque... En verdad estamos jugando todas las God of War. Este año parece una rana. Parece una rana. Hay que poner el escudo aquí, ¿no? Ok. Ya, pero... Ah, bueno, no lo pierde. Qué bonitas las espadas del caos. Ok, estamos en la planta superior. Orbes y... Esto es un huevo. Un ojo, perdón. ¿Qué digo huevo, loco? Un ojo. Y los orbes, ahí están. Este... La siguiente mejora es con... 8750, pero esto lo podemos mejorar también. Lo del genio, que viene bien. Pero a quién le miento. Yo quiero ver las espadas del caos mejoradas también. Okay, ahí se puede guardar. Entonces vamos allá. Que me faltaba un poquito de vida, ¿no? Ok. Vamos allá. Mientras Kratos se internaba en la noche eterna, mucho había cambiado en el exterior del templo. Morfeo se volvió incluso más poderoso, mientras sus heraldos de la oscuridad continuaban su incansable marcha. Heraldos de la oscuridad. Damn. Oh, esa es la parte donde empezamos. Bueno, esos heraldos tan fuertes, en verdad. Coño, chale. ¿Te gusta morderme, perro? Ven acá. Ok. Pero ya como que aguanta demasiado. Ven acá. Crema. Al final tira un gritico como de...
Qué proyectiles ni proyectiles. Oh, pero no, más la daga para acá. Loco, what the fuck. Lo escucharon el gritico. Dije Queen. Sí, pero no acaban. Sinceramente, ese escudo no ha hecho gran diferencia. Sinceramente. No ha hecho gran diferencia ese escudo. Ábrete sésamo. Ah, pero este fue el que destruimos al principio. Ahorita, perdón. Primera etapa. Orbes rocos. Vamos ya, segunda estatua. Ya lo tenemos lado ahí. Y se abre la puerta. ¡Wow! ¡Qué secreto! ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Vamos a ver. Ah, mantén. Lo mezcla. Esto estaba en el God of War 1 también, ¿verdad? Espera, que a veces hay cosas a los alrededores. Puede ser que este sea el... Míralo ahí, pero... Es que yo sé. Es que sé que es así. Ahora lo que yo veo es que como que no hay vuelta atrás, ¿no? Tópete. Pero yo creía que... Ah. Ok. Ok. Entonces viene aquí. Y alumbra. El escudo. Se llena de energía. Kameha. Y ahí alumbró. Bueno, ya podemos subir entonces. Y activar un caballo, será, ¿no? No de los caballos, a ver. Ey, pero lo tiene el escudo puesto. Ok. Bueno, será parte del gameplay esto. Sí. Digo yo. O se bugueó. Creo que Edison BTR dice Mop B. Mop Mopte. Dice BTR. Y BTR. Ahí abrimos ya el calabozo. Ojo, ¿esto para qué? Se abre una puerta, un pasadizo. Oh, jugosas recompensas de orbes. Aumentando la dificultad, los oros, los puzzles. Chains of Olympus.
Let's go. Okay. Bien. Kratos, debes apresurarte. Oh, ¿y esto? ¿De las hermanas del destino? Se parece. Un cuadro de estos. ¿Qué cofre yo dejé? ¿Cómo que dejé un cofre? No me diga eso. Cuando viene a ver, dejé un ojo ahí. Yo sin saber. Dejé un ojo cuando viene a ver. Bueno, mala mía entonces. Creo. Si no, no, ahí no tiene que haber. Cuando viene a ver fue uno del orbe. Tenía color. Tenía color ese. Se bugueó el escudo, sí. Se bugueó el escudo, mira. No debería estar ahí. Ay, ya. Sí, se había bugueado. Ahora sí. Aquí no se puede nadar. Ah, no se puede sumergir uno aquí. Creo que en el juego completo, ¿no? Sí, sí, yo veo cosas abajo. Que me falte algo para sumergirme. No tenía color entonces. Dejé un ojo entonces. O una pluma. Lo que no está bien. Son objetos primordiales. Sumergir, gente. Fíjense que abajo sí hay cosas. Tal vez más adelante me deja sumergirme, no lo sé. Ojo. Oh, sí, el tridente de Poseidón. Lanza de Tritón. Capacidad de respirar bajo el agua. Let's go. Si podemos. Ok, lo mismo por aquí. No se puede. Bueno, yo vi algo de aquel lado, pero quisiera. Ok. Uf, rompió el hierro. Kratos, pero con tu frente. Con tu frente, Kratos. Con ese caco de berenjena, Kratos. Nah, esto es mentira, loco. Yo puedo pasar por ahí. ¿Qué mentira es esa? Diseñadores ponen a uno cosas que no son. Por aquí no hay nada, entonces. Me gusta explorarlo todo. Si tú no sabes lo que te puedas encontrar. Claro. Yeah.
tener. Bajo el agua se pueden abrir esa. ¿Pero qué? Ah, no, porque 7 años abriendo un cofre. Déjame ver. Claro, más difícil bajo el agua y tal, pero. En serio, Kratos. En serio, Kratos. 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 Es. Él es Kratos. Si se me pasa algo, avísenme. Me van a dar una pluma. Pluma, pluma. Bien. Sabía. Faltan 4 plumas entonces. Ok, bien. Por debajo. Muy bien. Por debajo. Crema. Tóquete. Cosa. Kratos, Kratos. ¿Qué más? Ala, 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 ala. Levantó la piedra el pana. Bueno. Oh. No me diga. Yo no dejé nada, la verdad. Okay. Aquí era, ¿no? Y picamos arriba. Esto es un boss. La cabra, la real, la verdadera cabra Illuminati. No, man. Va pa' tu casa. Esto es como el ogro. Y no aguanta mucho, en verdad. Va bien el maratón. Va bien. Excelente. Estamos jugando God of War. Chains of Olympus. Cuando Kratos entró en la cueva, Eos, diosa del amanecer y hermana de Helios, se sentó sobre él, visiblemente debilitada por la ausencia del. Ay, no, man, pero aquí, ¿por qué? Pónganse brasieles. El rey de los dioses no me ayudó, Eos. No soy más que un esclavo de Zeus y el Olimpo. Kratos, a la mezcla. Y él convencerá a Zeus. YouTube, no me censures. No sabía. Te doy mi palabra. Los dioses han roto la palabra que me dieron muchas veces. Discúlpame si me cuesta creer en tus promesas. Sea como sea, Kratos. Está gordita. El fuego primordial está casi apagado. Sin Helios, la luz que da la vida al mundo no puede mantenerse. Si no lo encuentras, solo nos espera la oscuridad y la muerte. ¿A dónde lo ha llevado Atlas? No lo sé, Kratos. Sigue el pasaje que sale de la cueva. Recupera el fuego y él iluminará tu camino hasta los corceles restantes. Ellos te guiarán hasta su amo. Te llevarán hasta mi hermano. Que la velocidad de Hermes te acompañe, fantasma de Esparta. Pero es rara ella. Bien.
Para tu casa. Para tu casa. Vamos a ver. Kratos. No hay nada para acá, ¿no? Tal Frank, ¿qué tal Joshua? Todo bien, amigo. Créditos, ¿hay algo por aquí? Claro que sí. Por eso siempre hay que explorar. Cuando viene a ver, es un ojo. Estoy esperando. Míralo ahí. Desaparecen, ¿eh? Ok. Llevamos de gameplay tiempo total 1 hora 19 minutos de gameplay, dique. Ok. Esto va a llevar a los corceles restantes, dice aquí. Has conseguido el fuego, no sé qué, para reflejar proyectiles enemigos pulsa antes del proyectil impacte. ¡Hola! Ahora siento. Ok. ¿Estos me van a atacar? ¿O van a lanzar ese fuego? Ah, ya entendí. Wow. Eso sí me gusta. Eco. Luz del amanecer. Oh, miren eso. Ah, todos los videos borrados, no, algunos. No todos. No todos. Pero tengo un disco duro que pueden que estén. Que esté la mayoría ahí. Quiero poder. Conectar ese disco duro. Necesito un cable. Lo voy a conseguir pronto. Escudo, no hay forma. Espérate, me van a hacer picadillo. No, okay, yo no accioné, ¿no?
somos locos, papi. Acá. Desde Chile, un saludo, Sire. Desde Chile me sigue el 2017. Necesito un mi saludo. Weón, Ulia Won. Pinche Won. No manches. Creo que la cagué. ¿O no? No. ¿Es para acá? Sí. Sí es aquí. Sí es aquí. Es que ahora como tengo este escudo. No, es aquí. Ahora como tengo este escudo. Vamos allá. Se pueden hacer cosas. Se pueden desbloquear algunas cosas ya con esto. Y con el proyectil también. Ojo, no se completa el puente. Ah, ok. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Para acá no se puede. Y para acá se abre otro camino también. Vamos a ver a cuál es que hay que ir. Déjame ver. El cofre. Ya se me olvidó dónde fue que lo dejé. Déjame devolverme si a buscarlo. Esto de cofre lo abrí ya. Tiene que estar del otro lado entonces. ¿Dónde fue que lo dejé el cofre? Donde habían unos orbes. No, donde me dieron. Déjame ver. Saludos, Susu. Sí, el God of War 2018. Yo lo jugué en PC. No me lo pasé, pero lo jugué. Pero me tocará jugarlo para acá también. O sea, me tocará jugarlo en directo también. Míralos aquí. Pero son estos, lo que yo dejé. No, no fueron estos, ¿no? Pero igual. Me llevo. Exacto. Otro ojo, ya 5. Wow. Yo creo que ya esa es toda la vida, ¿no? Esa es toda la vida ya, me imagino. Bien, entonces. Para allá no hay nada que buscar ya. Creo, veo como que está roto en la pared. Espérate, porque yo no sé. No recuerdo. ¿Dónde fue que yo dejé eso? ¿Dónde? ¿Dónde fue que yo lo dejé? No se puede subir al segundo piso a buscar eso. Vámonos de aquí. No hay forma de llegar al segundo piso. Eso se quedó. ¿O sí? Ah, conchale, déjame ver. Claro, porque el segundo piso es para donde vamos ahora. Yo voy a explorar por ahí, a ver. Pero fue ahí, en verdad. Si no, se quedó eso así. Esto avetruce. Esto avetruce no compone.
Ese era el segundo piso. Bueno, bueno, mi pana ya. Lamento decirle, eso no se va a poder. Lamento por mí también, porque en verdad me convenía. Si había un ojo ahí. Yo lo que creo que me puedo mejorar las espadas del caos ya. Ok, se ven así ahora. Vamos a ver cuando me las mejore. 8700. Ok, vamos a ver ahora cómo se ven. Nivel 4. Ajá. Nivel máximo ya. Ah, no. Rabia del tártaro. 11250. Ojo. Están como más ancha ahora. Están más ancha, pero igual. ¿Qué es eso, loco? No se ven. No tan de nada. Y tan roja ya. Están casi roja ya. Con 11.000 se mejoran al máximo. Me imagino ya. Ya es el máximo. Ya es el rabia del tártaro. Pero no, no tan de nada, loco. No tan de nada, nina. Sinceramente. La del God of War 3, yo las veo. Más o menos. Se ven bacanas, sí, realmente. Pero no mejoran cuando tú las mejoras. Son las mismas siempre. Las del God of War 3. Ya, no pude escuchar lo que dijo ella. ¿Qué fue lo que ella dijo? No lo pude escuchar. Por estar hablando de las espadas del caos. El God of War 4 lo vamos a pasar en directo, gente. Tendré que hacerlo porque ya para pasarme todos los juegos de God of War. Es más larguito, sí. Aunque ni tanto. Tampoco. Creo que el God of War 2 es el más largo, ¿no? No, el 1. El 1. El 1 se me hizo más largo que el 2. ¿Esto qué es? Ah. Oh. Oh, pero que se cierra. Si no lo saco. ¿Se cierra? No. Pero son más estatuas, ¿eh? Ah, pero tienen algo esas estatuas. Tienen un escudo. Ahí. Oh, lo. Ah,
creo que entendí ya. Creo que si le dé el sol a una, alumbra a otra. Cuando viene a ver. O sea, si le da este sol a esa, por ejemplo. Fíjense. Exactamente. Entonces, hay que ponerlas de una forma que a ver. Sí, porque ahora hay que abrir la otra y lo voy a hacer con esto. El Papa, ¿cómo estás? Bienvenido al streaming. Hola. Hola a ti también. Okay. Entonces, pues esta la voy a poner allá. Fíjense. Fíjense lo que hace. Pero, ¿será que habrá que posicionarlas de esa forma? Aquí. No creo. Ya era eso, era ponerle los botones. Si no, va a haber que posicionarlo de una forma. Ah, sí, era eso solamente. Ok. Oh, no. Pues sí, hay que posicionarlas. Bien. De una forma. A ver. Ok. Ya entendí. Entonces es lo siguiente. Es lo siguiente. No, este va del otro lado. Va del otro lado. Para que se reflejen los dos. Estos de atrás van así. Son van de este lado para que se reflejen. Ok. Ey, ¿qué es lo que es? ¿Todo bien, bro? ¿Y tú? Dochi. Venido al streaming. Ahora sí.
todavía no. Claro que sí. Que yo tengo que hacer esto. Pero este es el primer caballo. No, porque ya hemos visto varios anteriormente. Las flores también dan. Sí, yo rompo todo, cofres, flores, tarros, todo. Todo lo que me pueda dar orbes. Qué bueno que estén disfrutando los videos resubidos. Mientras yo pueda. ¿Qué? Ok. Mientras yo pueda encontrar, seguir encontrando videos y resubiéndolos, los lo haré. Mientras pueda, no. Desde que encuentre más videos para resubirlos, seguiré resubiéndolos. Siempre dejo esos cofres por si acaso. Uno nunca sabe si lo va a necesitar luego. Este no se puede coger. Explorar aquí, uno nunca sabe tampoco. No hay nada. Oh, míralo aquí. Y sí. ¿Otro ojo será? Entonces ya casi uno, ya tenemos la vida al máximo casi. ¿Qué? Se me huyó feo ahí. Y entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó? Se cierra de viento aquí, ya se le pide el cierre de viento del carro del sol. Y entonces se cierra del viento, ¿qué hacemos contigo? Que soy yo que tengo que poner aquí, ¿eh? Pero tiene poder del sol. Ya se abrió algo aquí arriba. Ok. Vamos a activar.
este caballito. Ya tiene sol todo ya, ¿no? Ya volvió el sol, compadre. Se va a mover ya el asunto. Haciéndole favor a los dioses, Kratos. Yo espero que le den su recompensa. Cuando Kratos abandonó el templo, lo atacó el ejército de Morfeo. Y una vez más escuchaba la acosadora melodía. Pero esta vez la reconoció como la canción de su hija. Calíope. Calíope. Hija mía, ¿dónde estás? ¡Calíope! ¿Qué es lo que tiene la cámara? No, yo no me voy a centrar. Es que aquí está la silla. Me voy a quedar así. Las espadas bajan mucho ahora. Bastante. De modo fácil el juego de ahora. No lo tengo en modo fácil, pero pareciera que está en modo fácil. Olympus. El Olympus. El Olimpo. Sí, ya. Bajan demasiado las espadas. Está muy chetado. Ese culito, caballos. Necesito que esto se mueva. En el título está el God of War, que es el Chase of Olympus. Está en el título. Mentira, me lo el Chase of Olympus. God of War, Chase of Olympus. Con la liberación de los corceles de fuego, Kratos estaba en manos de las bestias. Y desconocía a dónde lo llevaba. Thank you.
La niña. Como una chain a la mujer. Ah, le hizo una flauta. Y esa es la melodía que ella toca. Mientras alejaban a Kratos de las garras de Morfeo, entraron en el inframundo. Pero en la tierra de los muertos no podían avanzar, pues estos seres de luz no son bienvenidos en el Hades. Kratos se encontró al borde del Hades, la tierra que ningún mortal había hollado jamás. Aquí, donde las almas de los muertos recorren su aciago camino. Kratos sabía que para él, esto solo era el comienzo. Bueno, en Chains of Olympus Kratos va al Hades entonces. No recordaba esto tampoco. Vamos allá. Que aquí se puede también subir. Hola. Más difícil así. ¿Qué? A ese nivel. Okay. Mira, tuve que bajar demasiado las espadas del caos. Bajan mucho las espadas del caos. No. Let's go.
Wey, pero yo le estoy dando. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La cosa con cuidado desde aquí, por ejemplo, ¿me entiendes? Tócate. Vamos para tu casa. Aquí espera que salgan también. Hay que mejorarlo. Las espadas del caos están muy fuertes. Ahí. Ese soundtrack me gusta pila también. Tirin, tirin, tiriririn.
Se bugueó. Ya con ese tenemos la salud al máximo entonces. Cuando tú quieras que rompa. Guardar. Un saludo, Celia Cruz, ahí en Twitch mirando. Se rompen así, hacemos así, hacemos así, hacemos así,
No hace. Pero eso hay que mejorarlo. Realmente. Si yo mejoro eso, lo pasamos el juego en 2 segundos. Pero quiero maxearme las espadas del caos primero. Las puertas de las almas de los muertos entran en el reino del inframundo a través de las puertas de hadas. Nos vamos para allá ahora mismo. Vamos para otra puerta. Es esta. Qué terror en este lugar. Da miedo. Bárbaro. Era esperándome que estaban. Hace el caos es más fácil que lanzando los poderes. Esos poderes hay que mejorarlos sí o sí, man. Si no, eso era lo que me daba ahorita. El del genio, sobre todo. Güey, pero no te montes porque yo iba a hacer algo antes de... Yo dejé un cofre, creo. Fantasma de Esparta, esclavo de los olímpicos. Trato como... ¿Qué tú haces poniéndome brazo ahí? Compartimos un destino común, Kratos. Los dioses jamás nos liberarán de nuestra tortura. Márchate. Todavía no es tu hora, mortal. Porque me tengo una proteína. ¡Ey! ¿Y eso coro? ¡Ey! Pero esa vida que yo tengo.
fresco. 11.250 órdenes me faltan. Ah. Hola, bestia. ¿Quién es ese, verdad? Él lo dijo el nombre ahorita. Güey, me da uno de esos, man. Ciento cincuenta. 1250 y la mejoramos. Ok. El nivel máximo ya. Aumento de daño. Ira del tártaro. Triángulo. Máximo. Vamos a ver cómo se ven ahora. Un disparate. ¡Wey! ¡Ey, ey, ey! ¿Eso qué? Se llenó de vida, mira. Ah, pero que era obligado que me tenía que matar. ¿O no? Has escogido tu camino. Fantasma. Ah, sí, era obligado. Sí, se llena de vida. ¿O no? Había una forma de matarlo. No, se llenó de vida. Esto es parte del gameplay. Desenmascarado. A la mezcla. No era parte del gameplay que él me matara. Porque fíjense, se llenó de vida y eso no se esquivaba en el barco completo. A menos que yo me pusiera arriba también. Y creo que dejé un cofre arriba. No sé cuál fue. Vamos a librarlo de su tormento, chicos. Okay. Rompemos las cadenas también. Eso que son. Ataque, lo que están lanzando flecha allí también. Venga, vamos a pelear aquí, venga. Olé, loco. Oye, aguantan pila ahora. Ese ataque. Qué complicados están ahora.
aquí. Me da ese jodido ataque. Está fuerte, ¿verdad? Bien. Usamos el azul. Ah, pero vuelven. ¿Será que vuelven otra vez? Sueño. No, ya no. Tengo que mejorarme ese ataque. Creo que son 3000 y algo. 3250 por ahí. Si me lo mejoro. Bueno, acá. ¡Holo! Ese es el ataque. Hay que cubrírselo así. Mira, 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 mira. Es demasiado rápido. Pero ¿qué pasa? Lo que yo voy a hacer, yo me voy a llevar a estos y me voy. Ese ataque no es justo y yo sin vida. No es justo ese ataque. Son torturadas en los fosos del Tártaro. Los gritos y la agonía de los condenados resuenan con fuerza a través de las entrañas del inframundo. Ese soundtrack me gusta también. Ten, terere, te, te, te. No, yo creo que ese es mi favorito. Te, 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 ten, terere, te, 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 ten, terere. Está poniendo complicado el jueguito ya. Pero porque no tengo vida. Ese sí me... Sí creo que es mi favorito. Eso, ese ataque no tiene sentido, loco. No voy a pelear con ellos. No. Por alguna razón se pueden ignorar. Bastante que quedarnos.
que se vaya. No me gustan esas espadas del caos. Las están feas. Poseidón, ¿no? Son los tres principales, dios de los mares. Tiran los arqueros también. Ah, esos arqueros no son un relajo. Vamos a tener, el Ascension todavía no se los he traído en el canal. Acá diablillo. Oh. Ir de lado.
Maná. Kardak, un saludo, bienvenido al streaming. Ese era. Y este el otro. Me bloquearon nuevo. Let's go. Saludo aumentado. Al máximo ya, ¿no? Ojo por ojo. Sí, ya. Ser máximo de salud. Falta todavía entonces el máximo de mana. Vamos a ver. Oh, allá voy guardando la cripta. Que bajar también. Que guardar de nuevo por si acaso. Y bajar. Pero era una llave sasa. Él tiene que salir del ADC, yo me imagino, porque... Uff, ese guantelete. Que me está dañando. Ah, pero volvieron a volverme por... De repente se encogió el guante. Y ese escudo que tienen ahora. Ah, que se rompen con el guantelete del infinito.
Que hay que usarlo mucho el escudo, ya me he dado cuenta. Ven, hay que esquivarles con el escudo. Todos los ataques. Este Kratos le roba todas las armas a Zeus. La espada, el guantelete. Pero ya era... Ah, para romper la puerta. También. Vamos, Kratos. Ojo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos allá. Pluma. Pues son dos que le dan nada más. Ah, por eso no lo deja. Ataque aquerosito, papá. Ya okay. No!
titán que hay ahí. Saltre día y dos noches en el 2016. Yo estoy bien, lo que pasa es que estoy cansado. Esta es mi cara de cansancio ahora mismo. Esta es mi cara de cansancio. Se parecen a las cadenas de God of War 2 también. Y aparece el titán también. Atlas. Gente, todo el rato vamos rompiendo estas cadenas en el mapa. Probablemente sean para desatar al titán, digo yo.
Kratos vio ante sí los restos de los antiguos señores de la tierra. Los poderosos titanes. ¿Hay un titán? ¿Ese quién es? Y encadenados en las profundidades del Tártaro, sufrían un castigo injusto. Y por su tormento, era bien sabido que estos seres inmortales odiaban a los olímpicos con una furia inconmensurable. Del amanecer, escudo del sol, el genio, ese. Ay, el guante. Desbloquear golpe olímpico, evita ataques. Pero el genio también. Está bueno el guante. El genio. Dame mejorarme, genio. Daño incrementado, pulsa O rápidamente. 10.000. El guante, le guardo una mejora también. Golpe olímpico en el aire. 10.250. Remo olímpico. Uf. Hay algo aquí. Para acá había algo de guardar, ¿verdad? Aquí. Aquí había algo de guardar. No. Aquí lo que había era pelea. Probar el golpe olímpico. Aunque yo tenga mana, yo no lo mato todo. Mira, allá hay que se puede guardar.
Ya. De esta parte. Esqueletos con algo. No, porque es que la siempre van a dar directo. Buscar beber agua. Vamos a ver. No volví abajo. Abajo yo no investigué qué había. Bastante. Okay. Entonces, ¿por dónde? Bueno, aquí. Al fin, una pluma ni modo, porque ya tenemos todos los ojos. Ah, pero lo está liberando para que descanses el cuello mío. Bueno, que era bajar.
A manos de Zeus, los titanes habían sido atrapados y encadenados en su tormento durante 1000 años, sin esperanza de escapar. Ahora las cadenas que una vez contuvieron al titán Atlas yacen rotas, y solo una pregunta acosa los pensamientos de Kratos. ¿Quién liberaría tamaño mal? Chicos, no llevamos ni 3 horas, pero estoy a punto de dejarlo ya. Y lo continuamos mañana, sí. Voy a regalar unos códigos ahora igual. Para pasármelo, no, ya quedan como unas 2 horas para pasármelo. A ver. Unas 2 horas. ¿Qué 2 horas? No, 2 horas es demasiado. Como 1 hora y media, por ahí. Pero vamos a ver. En el próximo punto lo guardo y lo dejo ahí. Okay. Estoy devolviendo. Mañana ya más. Mañana le damos. Seguimos mañana. Lo pasamos mañana ya. Sí, no, no puedo rodar. ¿Qué suena así? Es la cascada. Ah, es que él está saliendo ya, ¿no? Hola. No, es que yo creo... No, yo creo que ya... Que el juego no lo... No, le falta poco, yo creo. Déjame ver. Si ya él está saliendo, como yo veo. Ay, sí. Déjame ver.
Ahorita. Eso yo lo rompo también con eso. Ya entendí. Ah, bueno, creo que igual se lo... Ah, pero antes de pelear... Sí era necesario que el tipo es loco me matara. Otra vez, volví por mi venganza. Es obvio que los dioses se han apiadado de su esclavo. Me subestimas, Caronte. Esta vez no seré tan compasivo. Wow, qué barbaridad baja eso comparado con las espaditas. Es que bueno, mira lo que baja, mira, oh my. Lo vamos a mejorar eso. Wey, wey, wey. Como agresivo el pana. Eso baja de más. Yeah.
eso qué? Feo. What? Yeah. Loco, lo agarró y lo puso como saco boxeo, fue. Tras derrotar a Caronte, Kratos internó más en el Hades, acercándose así a su meta. Pues en la distancia, la brillante luz de Helios iluminaba todo el inframundo. Pero algo en la orilla trajo su atención. Y para Kratos, casi parecía una aparición. ¡Calíope! Al ver a su hija... La hija, tocando. Kratos se dio cuenta de que todo por lo que había trabajado, todo lo que había querido, estaba a su alcance. Años de servicio a los dioses no lo habían liberado de su dolor. Jamás habían aliviado la carga de su pasado. Y ahora... He encontrado a su hija. Calíope. ¡Calíope! Ahora tiene que ir a buscarla. Allá es que tiene que ir. Encontrarse con su hija. Ha seguido la ira de Caronte. ¿Esto cómo funciona? Pulse R1 pulsado para activar. Eso era lo que bajaba pila de vida. Bueno, Kratos quiere encontrar a su hija, tal, vamos a ver qué lo que. Thank you.
Pero ¿cómo que no es de 2 años? Pero será que se lo pasó poco a poco. Si tardó 2 años pasándose de juego, fue porque lo jugó poco a poco. Me imagino. Eso no dura 2 años. Entonces, chicos, Kratos ahora vaya a buscar a la niña que vio, que es su hija. Él tiene que ir a buscarla en el ajá, Perséfone. Para allá es. Sí, ya recuerdo esta parte, que él tiene que seguir las flautas. Pero cuando él encuentra a la hija, él tiene que decidir entre... Él tiene que decidir entre si quedarse con la hija, creo que era, no mal recuerdo, entre quedarse con la hija o porque ella yo creo que era como una ilusión, ¿no? Vamos a seguir viendo ahora. Me quedan, le voy a decir cuánto queda de hasta el final, el tiempo. Vamos a ver. Porque, a ver, no tardo, ¿eh? Si queda una... No queda nada. Ok, vamos allá. No, vamos a pasarlo completo, que no queda mucho. Quedan como media hora, 40 minutos. En lo que voy jugando, el juego me parece bueno, pero ¿qué le parece a ustedes el jueguito? El Chase of Olympus. ¿Qué falta? Okay.
Este guante está demasiado chetado. Este guante está demasiado chetado. Chetado, demasiado chetado este guante. Persefone. No, Calíope, párate. La otra puerta, pero exacto, que no me quede aquí primero, a ver qué es lo que
Ese soundtrack es bueno también. El mismo ataque que hace tiempo. Okay. Creo que he perdido pluma. Buena 7W7. Difícil este pedazo. Ya sé lo que es.
que matarle a las águilas primero. Sí, el amor. Esos son los que el problema. Míralo ahí. Si el murciélago me da, me mata. Entonces, ¿cuál es la puerta? Es esta. Una pluma. Chicos, bienvenidos al final de God of War Chains of Olympus. ¡Calíope! ¿Dónde estás, Calíope? Un jueguito corto, realmente, 3 horas. Su hija por ninguna parte. En mitad de la habitación se sentaba una figura grácil, una figura que conocía demasiado bien. Perséfone. Esposa de Hades y reina de los muertos vivientes. ¿Dónde está mi hija, bruja? Escoge con cuidado tus palabras, fantasma de Esparta. Te diriges a la diosa del inframundo. Tu hija está bien. Vive con las almas puras de los campos elíseos. Llévame ante ella. Lo has olvidado, Kratos. Los olímpicos te necesitan. Duermen en brazos de Morfeo. He servido fielmente a los dioses y ellos no me dan lo que pido. Me canso de sus exigencias. Los dioses del Olimpo también me fallaron, Kratos. Fui traicionada por... Que lo que bienvenido de Dester. Bienvenido al stream. Ahora he de ir al inframundo como reina de los muertos para servir a los caídos y cuidarlos como si fueran mis hijos. Perséfone, te exijo ver a mi hija. Como desees. Si Calíope es lo que de verdad deseas, puedo ayudarte. Pero te lo advierto, fantasma de Esparta. El mundo de los hombres sufrirá por tu decisión. Poco me importa el mundo y su sufrimiento. ¿Dónde está? Si quieres volver a ver a tu hija, debes ser digno del Elíseo. Lanza tus armas del árbol abandonado. Y deja que libere los pecados de tu pasado. Solo entonces estarás libre de ellos y podrás cruzar las puertas divinas. Ahí estamos. Entregarlo todo. Para quedarme
con mi hija, dice Kratos por dentro. Ok, se perdió el hilito ahí. Uf, es más complicado de lo que ustedes creen. Estoy aquí, hija, y jamás volveré a dejarte. Os he observado durante mil años, patéticos mortales, y siempre hacéis lo mismo. Servir a tus intereses antes de las necesidades de los demás siempre ha sido tu defecto, pero da igual. Pues ahora sirves a mis propósitos. Es hora de que todo llegue a su fin. El titán cumplirá su papel y acabará lo que he empezado. Yo liberé a Atlas. ¿Tú? Mientras te desarmabas tú solo de forma patética, Atlas completó la tarea que le encomendé. Atlas. Con el poder del sol en sus manos, es solo cuestión de tiempo que destruya el pilar que sostiene al mundo. Exacto, eso es. Con él. ¿Pero por qué? ¿Crees que decidí casarme con un hombre que no amaba y vivir una vida que no elegí? Fui traicionada por los mismos dioses que una vez me consideraron su igual, pero se acabó. Una vez el pilar quede destruido, el mundo volverá al caos. ¿Y qué será de ti? Al fin tendré paz y me libraré de esta miserable existencia. Pereceré. Pero esa es mi decisión. Padre, ¿qué sucede? Tengo miedo. Con tu egoísta decisión de estar con tu hija, has provocado su ruina. No. El Elíseo también caerá, Kratos. Ella perecerá. ¡No! No permitiré que los dioses me la arrebaten de nuevo. Todo fue un engaño. ¡Padre! La elección era evidente para él, pero imposible de tomar. Quedarse con su hija significaba el fin del mundo y su final. Pero detener a Perséfone y a Atlas significaría abandonar a su hija para siempre. Mientras su odio y rabia contra los dioses crecía aún más, sabía que solo podía hacer una cosa. Que los dioses le hicieron de todo al pobre Kratos. ¿Padre? Qué presionado para quitarte a tu hija de encima. Loco, abandona a su hija, loco, ya. Hasta es que no puede. La crema. Ah, que ya con eso él recupera todo. Y Kratos pronto se dio cuenta. Ay, hombre. De que las almas. Lo que había ganado la humanidad. Lo había perdido. Crema. Se podía derrotar a Perséfone. Necesitaba convertirse en el monstruo que fue una vez. Ey, pero mis espadas tan chiquiticas que... Espérate. Vamos a pelear ahora. Déjame recuperarme.
ver el sol nomás. Faltan por ahí, mírala ya. Oh, hasta la marca, ¿verdad? Se le habían quitado y todo. La ceniza y todo. Qué fuerte, loco. Está duro el final, sí. Wow. En ese momento, Kratos supo que su destino no estaba con Calliope. Los hados jamás fueron tan amables. ¡Qué fuerte, loco! No, yo me voy. Está bien ahí. En su TV. Vamos a hacer todo rápido. El final boss ya. Cargamos. Entonces me tomó. Llevamos 3 horas 21 minutos. 3 horas 21 minutos. Bueno. Espartano, contempla el fin. Aquí. Ese es Atlas. Thank you.
Ve con ella. Únete a ella. Deja atrás este mundo. Atlas. Atlas. Sí, pero se ve... se ve feo ahí. Pero... ah, ahí fue cuando él lo encadenó a Atlas. Otra vez. Sí. Ya. God of War 2 se hace mención de que Kratos fue que jodió a Atlas. Tiene que dejarme ahí mismo, ¿no? Entonces así fue que le encadenó a Atlas. Fue él que encadenó a Atlas en uno de los juegos. Thank you.
jamás tendrá fin. Fantasma de Esparta. Y Atlas se quedó cogido ahí. Míralo ahí, ese Atlas. Kratos fue que lo encadenó otra vez. Así es que él está en God of War 2. Puede que creas que los olímpicos te ayudarán. Pero yo te pregunto, ¿dónde están ahora tus dioses? ¿Por qué no vienen en tu ayuda? ¡No necesito la ayuda de los dioses! Pero ahora mi senda está clara. ¡Los serviré! ¡Y mantendrán su promesa de liberarme de mi pasado! Y yo te pregunto, espartano, ¿qué hay de fiable en la promesa de un olímpico? ¡Es todo lo que tengo, Atlas! Nos volveremos a encontrar, espartano. Los hados lo han determinado. Un día te arrepentirás de lo que has hecho aquí. El poderoso Atlas quedó encadenado, maldito por siempre, sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Un castigo mayor que el que el propio Zeus había dictaminado para los titanes. El destino de Atlas había quedado sellado, y la diosa Perséfone ya no existía. Kratos había salvado a la humanidad, pero eso poco le importaba. Al abandonar a su hija, había abandonado a la única persona que le había importado. Lo que tanto había buscado y al fin encontrado, lo había perdido para siempre. Bueno. Mientras el carro del sol se elevaba a los cielos, y el poder de Helios bañaba una vez más el mundo, Morfeo se retiró a las sombras. Kratos obtuvo escasa satisfacción con su victoria. Con años de servidumbre ante él, necesitaría enfrentarse a su pasado y luchar para reclamar la humanidad que perdió el día que nació su oscura leyenda. Chains of Olympus. Uf. Bueno, gente, yo lo voy a dejar hasta aquí porque obviamente ya pasamos el juego. ¿Qué les pareció? A mí, el alto precio de sus incontables batallas finalmente pudo con él, mientras Kratos caía del carro hasta la tierra. Su sacrificio había sido demasiado, incluso para el fantasma de Esparta. Una vez más nos ha servido bien, Atenea. Es un mortal notable. Este día. ¿Deberíamos ayudarlo? Vivirá. Deben hacerlo. Los orígenes de Kratos. Este es el primero. God of War Chains of Olympus. ¿No? Durísimo, ¿verdad? Durísimo. Durísimo. Le doy al juego un...
Me gustó, pero creo que no está. El final es demasiado duro. Cuando la niña. Cuando él tuvo que abandonar a la niña por seguir su. Impactante, ¿verdad? Uf. A nivel de historia. Está bien. A nivel de historia. Está bien. Ya, está bien, es verdad. Está muy bien a nivel de historia. Ok, gente. Esto fue God of War Chains of Olympus. Pronto voy a hacer un video del peor al mejor God of War según mi opinión. Mañana, directo de God of War Ghost of Sparta, el fantasma de Esparta. Activos en el canal. Va a seguir subiendo videos antiguos. Voy a seguir subiendo clásicos. Mediado vaya encontrando. Así que nada, gente. Pegarle un buen like a este directo. Quédense ahí porque le voy a pasar ahora unos códigos de skin. Para LAN y para LAS. Dos para LAN y dos para LAS. Que Riot me envió. De League of Legends. Como les prometí, mañana voy a regalar más códigos también. Vamos allá. Míralo aquí. Ah, estos códigos pueden ser utilizados en cualquier región. En cualquier región se pueden utilizar, así que bueno. Y comienzan por CC. Voy a regalar tres códigos solamente porque... Sí, comienzan por CC. Lo voy a poner en el chat de... No, lo voy a poner en la pantalla mejor, ¿no? No sé si habrá gente que juegue League of Legends aquí. Lo voy a poner en la pantalla y que el más rápido que lo escriba. Uf, 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 uf. Lo voy a poner separados también. Ok. Ahí están los tres códigos de skin. Ahí están. No quería llevar, ahí están. Eso es de League of Legends. Es el que quiera. Yo me voy ya, gente, ok. Me voy a acostar. Uf, estoy cansado. Muy cansado, la verdad. Bye. Nos vemos mañana con el Ghost of Sparta. Fantasma de Esparta. Lo vamos a pasar completo probablemente mañana mismo también. Así que se viene maratón bien bueno. Ya luego del Ghost of Sparta, nos vamos al God of War 3. Que ya viene siendo la historia principal. Y luego al God of War 2018. Así que nada, chicos, nos vemos luego. Chao, hasta mañana. Cuídense, duerman bien. Bye.